El monto que otorgan los bancos es 50 mil bolívares. Eso equivale a menos de un dólar. El límite es diario en algunos bancos. En otros, las circunstancias son peores. ¿Cuánto le dio el banco? 20 mil bolívares me dio el banco. ¿Para qué le sirven 20 mil bolívares? ¿En cuánto tiempo lo gasta? Bueno, rapidito, pues si tengo que pagar algunos impuestos o algo, se me va muy rápido, pues. Máximo me han dado 50, pues, pero es difícil recolectar tanto efectivo. Pues. Generalmente lo máximo 50 y hay veces dan 10, hay veces dan 20. Bueno, acabo de retirar 50 en Banesco, 50 adentro y en taquilla y 20 en telecajero. Banesco tiene una restricción de 50 mil bolívares semanales, ¿eso es cierto? ¿O pueden retirar diario? No, Banesco no, Banesco 50 solamente y por telecajero creo que 60. ¿Pero los 50 mil bolívares cada cuánto tiempo lo puede retirar? Semanal. La mayoría de los cajeros automáticos están inoperativos y con el poco efectivo que otorgan los bancos se genera otro inconveniente. Sin efectivo, ¿cómo nos movemos sin efectivo? Para todo es efectivo. Tenemos una ciudad capital, que es la República de Venezuela. En esta República, si tú no tienes efectivo, no haces nada. Los bancos no están trabajando correctamente. Ya los bancos están quebrados. Los bancos no tienen liquidez tampoco. Tenemos una situación muy grave en Venezuela. Estamos desesperados porque esta situación nos está matando. No tenemos efectivo, no, las tarjetas no funcionan. Vas a un banco y no tiene efectivo, o cuando tiene efectivo te da 10 mil bolívares y 10 mil bolívares no alcanza ni para un caramelo. ¿Para qué te sirven 50 mil bolívares? ¿En cuánto tiempo lo gastas? Pues prácticamente como en 3 días, porque el pasaje, pues eso lo aumentan y los camioneteros pues cobran lo que ellos quieren. Los ciudadanos aseguran que no demoran mucho en los bancos para retirar el dinero. Creen que con tan poco efectivo que entregan, los usuarios no se molestan en ir a las entidades. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Derlis Marchán Pérez.